Otro corto de ficción que se proyectará en competencia en la 13ª edición del Festival Shorts México es Libre de Culpa, dirigido por los hermanos Mariana y Santiago Arriaga, hijos del escritor y director Guillermo Arriaga. Libre de Culpa es la historia de unos hermanos donde uno de ellos se enferma de cáncer y vas viendo la evolución tanto de la enfermedad como de la relación entre ellos pues a partir de este suceso. Ya no aguantas nada. ¿Estás bien? Libre de Culpa es la tesis de La Ibero y yo estaba produciendo junto con Fede Fabregas, que hoy en día es nuestro socio, nuestra productora, y yo no quería tanto dirigir, quería estar del lado de producción. Y Mariana ya había dirigido su tesis en defensa propia, entonces la llamé y la invité a dirigir. Y luego los profesores de La Ibero me dijeron, no, tú tienes que dirigir. No puede haber dos productores dentro del corto. Entonces fue cuando le dije, pues vamos a codirigir. Yo estoy también en la parte de producción y de ahí salió. Bueno, a mí me gustó mucho cuando me invitó a codirigir este en particular, porque pues al final era una historia de hermanos y yo creo que los dos nos podíamos identificar como muy fuerte con el sentimiento y como conectarnos hacia la historia. Bebé, todo va a estar bien. Por supuesto que todo va a estar bien. Fueron 4 días de rodaje. Yo comparto casi los mismos gustos con Mariana, crecimos con la misma educación. Entonces creo que recaer en ella siempre cuando tengo dudas o que ella recaiga en mí es lo que hace que funcione. Y bueno, para mí, o sea, he visto gente dirigir, he crecido un poco con esto, pero nunca, no hay como un instructivo de cómo se dirige. Y lo mismo fue con codirigir. O sea, cuando me invitó a codirigir, yo me podía pensar y decía, ¿cómo funciona la codirección? O sea, ¿cómo vamos a lograr sacar un proyecto entre los dos? Y creo que fue fluyendo de manera como muy natural y muy orgánica. ¿Te sientes bien? Me mandó la chingada. ¿Fabiola? Sí. Dijo que no podía más, que se deprimía. El corto equivale a un cuento y puede ser que la película a una novela y cada uno tiene su valor y cada uno tiene sus retos y como, pues no sé, no creo, hay gente que no los aprecia, pero a mí me gusta muchísimo hacer cortometrajes. Hey. ¿Qué onda? Es una mamada. Ya sé. Me encanta que haya un festival dedicado al cortometraje, porque muchas veces lo que me he dado cuenta de los que llevo es que no existe como realmente un mercado, una ventana amplia de exposición a los cortos. Entonces, que haya como un evento alrededor de ellos y poder ver y consumir muchos, pues me parece importantísimo. El objetivo general del festival es llegar a los foros más importantes, cinematográficos, pero también foros alternos donde la gente pueda ver cine. Es acercar el cortometraje y tratamos que esté en las 16 delegaciones, que próximamente se llamarán alcaldías, pero vamos a estar en esos lugares y repetimos incluso en las delegaciones más sedes. Nuestras principales es Cineteca Nacional, Cinemex Reforma 222 y la Filmoteca de la UNAM, que ahora vamos a hacerlo como muy, muy fuerte, entonces abarcaremos estos espacios, pero también gracias al gobierno de la Ciudad de México, pues tenemos los faros, que eso es muy importante porque sí llegamos también a otros públicos, llegamos a la periferia de la ciudad y también a los centros culturales. Dentro de la sección Competencia Mexicana Animación, se proyectará el cortometraje Heaven, en español, Cielo, realizado por Miguel Anaya Borja con la técnica de dibujo con carboncillo sobre madera. Narrado en inglés en su versión original. It consisted of several movie cans, which were very precious to them. Cielo trata sobre la historia de mi papá, los últimos días de, bueno, los últimos años, 30 años de su vida, 10 antes de que yo naciera. Él era piloto, se enseñó a volar por él mismo y llevaba todo lo que eran medicinas, provisiones y trasladaba enfermos a los pueblos de Tierra Caliente, a los pueblitos como más aislados en México. Y a partir de ahí conoce a mi mamá, que también era de uno de esos pueblos, y empieza a tener después muchos problemas en cuanto a poder mantener sus aviones y poder mantener las rutas, porque llegan los primeros jets a México y llegan pues queriendo lucrar con esas rutas, ¿no? And gave him cocks, pigeons,
a deer and an armadillo. I cannot accept them, he thought. Al principio yo quería contar solo la historia de mi papá, solo la historia de cómo había padecido todo lo de los vuelos y los aviones. Y al final me di cuenta de que cuando en el momento en el que conoce a mi mamá, realmente la voz, la locución venía de cómo lo narraba ella, y ella le decía cielo. Ella le decía para todo, mi cielo, mi cielo, mi cielo. El cortometraje básicamente podría decirse que tuvo un presupuesto cero, aunque fue mi inversión de estarle dedicando tanto tiempo, porque eran casi las 8 horas durante 2 años. En donde sí tuve que invertirle, pues fue en la cuestión del sonido. Buscar música de stock, música de dominio público, y afortunadamente encontré una de Manuel de Falla. Yo tenía más o menos un ritmo, pero hubo pedazos en los que totalmente la música coincidía con la imagen. Fanny Cano y la Tarea Curi eran de la región y viajaban mucho con él y tenían una casa productora. Entonces aprovechaban para llevar las latas de películas también al pueblo. O sea, aparte de los víveres, de las medicinas y de todo esto, no había cine. Cada quien llevaba su silla y una manta, hacían la proyección de las películas, que para ellos era como pues, algo mágico, ¿no? De que llegaba en el avión la película, entonces el estreno de traído directamente de la Ciudad de México. Having no money to pay, everyone was grateful. Sabía el principio, sabía el final. Y entonces lo iba sacando por fragmentos, casi por tomas, toma por día. Como la animación es muy tardada, me daba la oportunidad de pensar la toma del día. Entonces, a veces una toma me tomaba como 2 días. He survived the accident. And his younger brother helped him. Una característica del cortometraje es que no tiene cortes. Todos son pregnancias. O sea, jamás hay un corte. Entonces, todo es continuo. Los 11 minutos son continuos. Y siempre un dibujo pasaba de una toma hacia la otra, transformándose en algo simbólico, ¿no? En algo que tuviera algún sentido. Quería que se viera un poquito como antiguo, con ese look monocromático de película antigua. Y fue por eso que no usé más que el color de la madera, ¿no? con el negro. De hecho, es una sensación medio extraña porque pues estás dibujando a tus papás, y hay veces que mi mamá a veces no me salía, pero si me salía medio parecida a mi hermana, dije, ah, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, pero sí es una sensación extraña volverlo, como traerlos a la vida desde las fotografías, pero agradable también, ¿no? O sea, verlos que se mueven, ver los que te miran, ver los que, no sé, es algo raro. From the sky he waved and she finally took a breath. El cortometraje se estrenó el año pasado en el Festival de Morelia, luego estuvo en el Festival de Atlanta, luego se fue para Ohio, luego lo seleccionaron en Annecy, en Francia, y próximamente va a estar en el Shorts México y también en Rumania. El festival se va a llevar a cabo del 5 al 12 de septiembre y toda la información de programación, jurados, sedes, las conferencias que vamos a tener gratuitas va a estar en la página de internet www.shortsmexico.com y en todas las redes sociales, tanto Twitter, Instagram como Facebook, como Shorts México, así que la gente puede encontrar toda la información básica de lo que vamos a realizar en esta edición.